¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo aquí en mi retiro espiritual, mi sitio favorito para pasar aquí unos días de tranquilidad en estas fechas de selecciones, para disfrutar de los partidos de España, los partidos de Brasil, de Argentina, de Inglaterra, de Francia. Sabéis que me encanta el fútbol de selecciones y me gusta además disfrutarlo con tranquilidad, no solo subir muchos datos a las redes sociales, porque me gusta ver los partidos relajado, sin tener que estar permanentemente buscando cosas. Pero me apetecía hablar del partido entre España y Brasil, que se va a jugar en el Santiago Bernabéu, porque es un partido que tiene bastantes intrahistorias. Así que vamos con ello. ¡Al lío! Bueno, amigos, pues sí, pues tenemos un partidazo en el Bernabéu, que por cierto voy a hacer desde aquí, desde el Hotel Royal Highway de Santi Petri, en Onda Cero, evidentemente. Me conectaré desde aquí porque es un sitio donde me tratan siempre de maravilla y donde lo pasamos en grande. La verdad que he tenido una suerte enorme de encontrar este sitio, porque aquí se pasa el tiempo volando y además se pasa muy bien, que es lo más importante, relajado, en familia y con tranquilidad. Bueno, decía que quería hablar del partido entre España y Brasil, porque es un partido, aparte de que es un partido muy importante para las dos selecciones, aunque es verdad que Brasil, que viene de ganar 0-1 en Wembley con ese gol de Endrick, ha retomado un poquito el vuelo, venía de 3 derrotas consecutivas. Brasil no perdía 4 partidos seguidos desde hacía 23 años, y ha estado a punto de igualar esa racha. La verdad que el rival era de entidad. Ahora mismo, para mí, Inglaterra junto con Francia son las dos mejores selecciones de Europa. Pero bueno, Brasil con un equipo que a mí me sigue pareciendo que tiene bastantes deficiencias, a mí me sigue pareciendo un equipo, uno de los peores Brasil de los últimos años, aún así sacó una victoria importante en Wembley, como digo, ante un rival de muchísima entidad, porque al final Brasil es Brasil. A España le pasa un poco lo mismo, ¿eh? España ahora mismo tiene un equipo que tiene más nombre, lo que significa la selección española y lo que ha ganado en los últimos años, que individualidades, ¿no? Realmente ahora mismo crack mundiales en la selección española, pues tampoco los hay, ¿no? Tampoco los hay. Quizás Rodri sea el único, ¿no? Que en su puesto, pues probablemente sea el mejor del mundo, ¿no? Así que son dos selecciones que no atraviesan por su mejor momento, pero son dos selecciones con caché, son dos selecciones con mucho nombre y además que juegan en un escenario brutal, ¿no? Como es el Santiago Bernabéu. Un sitio muy especial para Vinicius. Le he estado viendo en la rueda de prensa que ha dado hoy, en la que se ha derrumbado. Este chico lo está pasando mal. La verdad que el problema del racismo que está viviendo Vinicius y que se vive desde hace mucho tiempo en la Liga Española y en general en todos los campos de fútbol, pero muy en particular, muy en concreto y por lo que a mí me toque, por lo que vivo cada fin de semana en la Liga Española, es cierto que es verdad que ha habido otros jugadores que lo han llevado mejor. Vinicius lo lleva muy mal y lo entiendo. Y hoy lo digo mal, digo que lo lleva mal en el buen sentido de la palabra, es decir, que le afecta y le afecta mucho. Y a lo mejor esos comportamientos que tiene pues con los rivales o esa forma de celebrar los goles tan, a veces tan agria o tan arisca o reivindicándose o haciendo algún que otro gesto o encarándose con algún rival, es la forma que él tiene de canalizar toda esa rabia que le genera pues la cantidad de insultos que recibe permanentemente. Uno nunca se puede poner en la piel de Vinicius porque nunca ha vivido eso, ¿no? Lo puede intentar. Y yo no era consciente, por lo menos hasta hoy, no era consciente de que él lo tuviera tan interiorizado, ¿no? Evidentemente, cuando le he visto en esa rueda de prensa, me he dado cuenta que le afecta especialmente ese tipo de comportamientos que tienen con él tanto los rivales como el público, esas provocaciones que recibe permanentemente. Y entiendo en cierto modo que él, dentro de un terreno de juego y cuando está jugando al fútbol, pues lo canalice en forma de rabia o en forma de ira y tenga ese tipo de respuestas. Y de verdad que es que lo puedo llegar a comprender. Tengo una duda sobre mañana, sobre el partido en el Bernabéu, porque realmente va a jugar la selección española evidentemente en un estadio donde siempre ha sido venerada. La gente no lo sabrá, pero el primer gesto de ánimo unánime hacia la selección, la primera gran celebración de un triunfo de la selección española, fue promovida sobre todo por los aficionados del Real Madrid
tras la victoria ante Dinamarca en el Mundial de México. Esa noche, aparte se jugó de madrugada, esa noche muchos aficionados al fútbol, especialmente, como digo, del Real Madrid, sobre todo por la gran noche que tuvo Emilio Butragueño, que era la gran figura del Madrid en aquella época, que metió 4 goles aquel partido, se fueron a Cibeles. Y se vivió una grandísima fiesta. Es decir, siempre la selección española evidentemente ha tenido un apoyo masivo en toda España, pero muy en especial ha tenido una identificación muy grande con la afición del Real Madrid, y esa identificación se ha perdido. ¿Dónde se perdió eso? Bueno, yo creo que probablemente todo pudo empezar en Sudáfrica, ¿no? Donde España ganó con una gran mayoría de jugadores del FC Barcelona, y lejos de intentar utilizar aquel éxito como una forma de unir a las aficiones y de unir al país, aquello se canalizó de una forma totalmente diferente, ¿no? Yo creo que parte de la afición del Barcelona intentó apropiarse, ¿no?, de aquel éxito por tener una mayoría de jugadores, y más allá de apropiarse, que bueno, que eso es algo que se puede llegar hasta entender, se lo llegó a echar incluso en cara a los del Real Madrid, ¿no? Realmente el Barça, siempre por asuntos que tienen que ver muy poco con el deporte y mucho con la política, todos sabemos la cantidad de años que lleva la selección española sin jugar en el Camp Nou, siempre el Barça ha sido lo contrario que el Real Madrid respecto a la selección española, siempre ha estado muy alejada del Barça, siempre ha estado muy alejado de la selección, lo que no significa que hayan contribuido con jugadores a tutiplén. De hecho, es el Barça, es el equipo que más jugadores ha aportado en la historia de la selección española, de eso no nos podemos olvidar, y el segundo es el Athletic Club de Bilbao, el Madrid es el tercero, pero digo que siempre ha existido una cierta brecha, ¿no?, entre el Barça y la selección. Bueno, pues a raíz de todo aquello del Mundial de Sudáfrica, los aficionados del Barça, al ver tantos jugadores suyos en la selección, pues yo creo que se apropiaron un poco del éxito, pero más que por la alegría que le supuso aquel triunfo y por la alegría de ver a tantos jugadores suyos, ¿no?, sino para echárselo en cara a los del Madrid, ¿no?, que eran los que tradicionalmente habían seguido más a la selección, como en plan, toma, tú que eres el seguidor de la selección y tal, pero hasta que no han venido los nuestros no habéis ganado nada, ¿no? Era un poco esa historia. Yo creo que a partir de ahí se empezaron a romper un poco los lazos, ¿no?, entre el madridismo y la selección española. Luego, evidentemente, pues toda la movida que pasó con Mourinho tampoco ayudó nada. Esos piques que hubo entre los jugadores del Madrid y del Barça, que los tenéis bastante bien documentados en recientemente han hablado de ello en un documental que hay de Iker Casillas, por ejemplo, en Movistar Plus, que se llama Colgando las alas o algo así, donde se explica bastante bien aquella situación. Bueno, digo que ahí empezó una pequeña brecha, ¿no? Y luego esa brecha pues se ha ido agrandando, ¿no? Y ahora esa brecha pues se ha vuelto a abrir otro poco más con el caso de Brahim Díaz, que al final es una gilipollez, porque, coño, si Brahim fuera Messi, pues todavía no es el caso. Lamentablemente Brahim no es Messi. Lamentablemente digo, porque si Brahim fuera Messi, probablemente la Federación Española y Luis de la Fuente habrían puesto un poco más de su parte para llevárselo con la selección, y probablemente Brahim habría aceptado, evidentemente. Bueno, probablemente no, seguro. Si lo hubiera llamado a la selección española, seguro que habría aceptado, ¿no? Pero digo que esto ha vuelto a reabrir un poco también esa brecha, ¿no? Y claro, entre la campaña de acoso y derribo que está viviendo Vinicius, más este distanciamiento que hay un poco ahora mismo entre la afición del Real Madrid y la propia selección española, y que el partido se juega en el Bernabéu, que no deja de ser la casa de Vinicius, me genera alguna duda de cómo va a comportarse el público en este partido, porque el público en su mayoría, supongo, igual me equivoco, porque al final el partido se juega en Madrid, y no tiene por qué ir la gente del Real Madrid, pero un poco parece como que si se juega en el Metropolitano va más gente del Atleti, si se juega en el Bernabéu pues va más gente del Real Madrid, se supone, ¿no? Pero tampoco lo tengo claro, ¿no? Pero si fuera así, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas, porque al final se puede vivir algo parecido a lo que se vivió aquella noche en Italia 90, cuando se enfrentaron Italia y Argentina en el San Paolo de Nápoles, ¿no? Donde la mayoría del estadio iba con Argentina solo por Maradona. Eso pasó y eso es historia del fútbol. Estábamos hablando de un mundial que se celebraba en Italia, estábamos hablando de que jugaba la selección italiana en casa, y estamos hablando de que el público en su mayoría iba con Argentina. Es así. Nápoles siempre ha sido una zona
bastante maltratada por el resto del país, y ese fue su momento. Ese fue el momento de... No diré que el estadio entero iba con Argentina, eso sería mentir, ¿no? Pero había una gran mayoría que iba con la selección albiceleste, única y exclusivamente por Maradona, pero también un poco por ese maltrato, ¿no? Que habían sufrido del resto del país y que sigue pasando. El Napoli es el equipo más abucheado en todos los campos de Italia. Bueno, es un poco una cuestión también geopolítica. Y me estaba preguntando si sucedería algo así en el Bernabéu. Yo espero que no pase eso. Para mí sería muy triste, como español y como aficionado a la selección española, y como además como una persona que vive en Madrid, sería muy triste que eso pasara. Pero me he llegado a plantear la posibilidad, porque evidentemente, insisto, y vuelvo al principio del vídeo, y con esto cierro ya, he visto a Vinicius especialmente tocado en esta rueda de prensa. Sé que la afición del Real Madrid está bastante concienciada con este asunto. Se sienten, creo, también por lo que leo, por lo que escucho, se sienten también bastante solos en la defensa de su jugador. Y es posible, pues, que mañana vivamos una situación así, ¿no? Insisto, sería triste. Yo creo que se puede apoyar a Vinicius sin darle la espalda a la selección española, pero es que yo tampoco soy nadie y tampoco puedo mover a 60, 70, 80 mil personas, no sé cuántas irán al Bernabéu a ver ese partido, ni lo pretendo tampoco, que cada uno manifieste su parecer como le plazca, ¿no? Pero estaréis conmigo en que no hace falta darle la espalda a tu país, a tu selección, si es que la sientes como tal. Porque, insisto, con la brecha que ha habido recientemente, habrá ya gente del Real Madrid que no sienta a la selección española como propia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no se puede hacer nada al respecto. Pero si la sigues sintiendo como tuya, es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Mañana, evidentemente, tendréis vídeo del partido. Analizando el partido, un partido que va a estar muy bien. España y Brasil se enfrentan muy de cuando en cuando. La última vez fue en la final de la Copa Confederaciones. El baño que nos dio Brasil fue terrorífico. Desde el minuto 2, en el que marcó Fred el primer gol, España es que no la vio ni venir, incluso falló un penalti. Bueno, fue una noche también aciaga para la selección española. Esperemos que no pase esto, pero en cualquier caso aquí estaremos para analizarlo. Y nada, que eso es lo que quería contar, que quería también... bueno, no perder el contacto con vosotros, a pesar de que me haya ido unos días de vacaciones, pero que sepáis que sigo vivo y que sigo con ganas de hablaros. Decídmelo lo que sea, los comentarios. ¿Qué opináis vosotros? Antes de que pase, evidentemente, antes de que se dé el partido, ¿qué opináis de qué va a pasar? ¿Cómo va a recibir la gente a la selección y cómo va a recibir a Vinicius? Os leo atentamente. Y ya sabéis, un like si os apetece y si os ha gustado el vídeo, una buena suscripción que es gratuita, y nos vemos en el próximo. Abrazo, amigos, chao. Pregunta Dani González: ¿crees que el Girona mantendrá el nivel el año que viene o le sucederá algo parecido a lo del Napoli este año? Bueno, a lo del Napoli o a lo de Osasuna, por ejemplo, que hizo un temporadón el año pasado y que este año le está costando más. Es difícil que cuando si no eres un equipo de los denominados como grandes, ¿no? Los que tienen históricamente tienen esa catalogación de grandes y con una plantilla amplia y después de haber conseguido un año muy exitoso, es complicado primero mantener a tus jugadores, eso es lo primero. Vamos a ver cuántos jugadores es capaz de mantener el Girona, porque claro, los equipos se van a pelear por muchos de los futbolistas que tiene el Girona. Y luego, eso que el Girona va a tener una buena protección del grupo City, que no va a permitir que salgan mucho, pero a lo mejor el propio Manchester City se lleva alguno. Y estoy pensando en Savinho, por ejemplo. Pero aparte de eso, luego es difícil, con los que se queden, mantener ese nivel de concentración otro año más. No son jugadores que estén acostumbrados a eso. Entonces, también lo hemos visto muchas veces, equipos que hacen una grandísima temporada. Recuerdo, por ejemplo, el Celta en España hizo una temporada extraordinaria, la temporada 2002-2003, y luego descendió jugando las Champions. Jugando Champions, el Celta se fue a segunda división, porque es complicado mantener el nivel y es complicado compaginar una competición como las Champions con la Liga, que desgasta mucho, tanto mental como físicamente, para equipos que no están acostumbrados. Así que en condiciones normales es difícil que el Girona mantenga el nivel. Lo más lógico es que lo baje y bastante.
Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.